siguen apareciendo nombres que sí, que no, que sí, que no, pero por lo menos sondeos, o para estar alerta, ¿no? Para Gallardo y compañía, porque muchos jugadores en la mira de fútbol de equipos de afuera, Nico. Sí, sí, claramente River tiene jugadores que son observados, que son analizados, que están en una situación de una exposición permanente, en un fútbol débil de economía, en un país complicado con la economía, con la moneda extranjera, y claramente el fútbol argentino y River es un fútbol vendedor, y está claro que habrá que estar atento a este mercado de pases largo para ver qué equipo puede sostener o qué plantel puede sostener River, que me parece que es a donde se apunta hoy dirigencialmente y desde la visión de Gallardo. Más que pensar en refuerzos, se piensa en mantener el plantel, que es algo que River ha hecho durante varios años. Pocas veces salió de manera agresiva y activa al mercado de pases a comprar jugadores. Habitualmente lo que hace es gastar el dinero en mantener lo que tiene. Pero entiendo que hay, y lo venimos contando desde ayer, 4 o 5 casos, que se podrían sumar 2 o 3 más, de futbolistas que o tienen contratos muy elevados y lo conveniente para la economía del club sería transferirlo, jugadores a los cuales se les prometió estudiar cualquier oferta, futbolistas que tienen deseos de emigrar si aparece algo que les sirva a ellos, otros que tienen ganas de cambiar de aire, lo de Borré, que quedaría libre en apenas 21 días o menos, 19 días. Hay una situación de, al menos una sensación de futbolistas que pueden irse. El tema es si se abre la tranquera, como decís, en Boca, o es simplemente una puertita que se abre una vez, 2 veces y nada más, como para que River pueda, insisto, mantener el plantel, que es el objetivo de esta dirigencia y fundamentalmente de Marcelo Gallardo. Sí, hoy desde Paraguay, decimos desde dónde, porque no es información que creo que tenemos nosotros, a no ser que me diga sí, yo ya lo tenía, empezaron a decir que Robert Rojas puede irse a la Roma con Mourinho, por lo menos desde Paraguay, con lo cual es otro más que sumás a cómo hacer para retenerlo si vienen en serio, ¿no? Después tienen que venir con la plata y demás, pero no sé si lo escuchaste, pero no, desde Paraguay no, le dieron bastante importancia. No escuché ni sé qué medio lo ha dado, lógicamente imagino que no lo habrán inventado. Yo lo único que hago es todos los días hablar con 2 o 3 personas en River y preguntar, ¿hay alguna oferta por alguien? Y hasta ahora me dice, salvo algún sondeo, alguien que golpeó la puerta diciendo que venía en nombre de tal o cual club preguntando cotización por algunos futbolistas, después no hay nada. Sí, conté que había una situación, por ejemplo, por Auski, que seguramente intentará resolverse en estos días y ponerse de acuerdo con Talleres, porque River tiene el pase de Auski y lo vienen a buscar de Emiratos Árabes y quizás sería una buena salida, una venta, pero está Talleres, que tiene al jugador hoy con contrato vigente. Bueno, lo que decíamos de Enzo Fernández, de ver qué jugador además se puede ir para Defensa y Justicia. Esto de Rojas desconocía, pero bueno, subémoslo. Va a tener vidriera también, va a tener Copa América. Claro. Hoy decía también David Martínez, que me parece que también es un chico que ha crecido mucho en este semestre de River, que todo lo que hizo en Defensa y Justicia no ha tenido nunca la repercusión que sí tuvo quizás 5 o 6 partidos buenos que tuvo con la camiseta de River, porque justamente eso lo magnifica. Y también va a tener una Copa América por delante, habrá que ver si juega o no en Paraguay, pero es otro futbolista de esos que posiblemente entre en el radar por juventud, por perfil, por altura, por condiciones físicas. Bueno, tener buenos jugadores, lo dijo Gallardo esto, hace que permanentemente se muestren interesados otros clubes por ellos. Lo que Gallardo dijo en su momento es, parece que nosotros vendemos barato, y creo que River en ese sentido, bueno, intentará hacer valer lo que tiene, salvo Borré, que no decide porque el jugador es libre. Sobre todos los demás jugadores River decide, o sobre todos los demás jugadores River tiene opinión, voto y decisión, no está atado con ninguno. Así que en definitiva habrá que ver si esto le representa a River grandes ingresos económicos o las ofertas que llegan no convencen y se apuesta una vez más a una continuidad deportiva y de un plantel que pueda sostenerse sobre todo hasta fin de año, que me imagino que es un poco la idea de Donofrio, de esta actual comisión directiva, y de Gallardo, de ver si se puede ir por la última Copa Libertadores de este ciclo dirigencial que finaliza en diciembre. Bien, te vas, Rul, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Parece que no pasa nada, pero tengo algunos temitas así pinceladas. A ver. Lo que dice Nico está muy acertado, y veía el partido, Hernán, que hicieron ustedes por la Euro, y este glamour italiano, el Bocelli, todo divino, todo, pero vos sabés que casualidad o causalidad se une Italia con River hoy, porque hoy me enteré de 2 cosas. ¿Qué pasó? Que de a poquito pueden empezar a tener forma. Una tiene que ver hasta la dirección, porque averigüé con colegas italianos, me metí de a lleno, y te voy a decir una dirección. Tenemos todo en TNT Continental, Castillo, todo. ¿La dirección es decir la calle? Es decir la calle donde fue la reunión. Olvídate, golazo. A ver. La calle te voy a dar. Sí. Viale de la Liberazione 18 en Milano. Muy no hay nada. Así era la terreno noche. Baldío. Pará. Terreno baldío. Cuando yo te diga dónde es esto, anoten, no, pero después está de todos lados, anoten. Anoto. Viale de la Liberazione 18 en Milano, anoche, estaban Giuseppe Marotta. Apa, con nombre y todo, bien. De la
club, director general, Piero Auxilio, director deportivo de ese club, se juntaron, te voy a dar el nombre de con quién se juntaron, con Paolo Buzardo, se ríe, el nombre del se ríe, que lo también. No, tengo todo, bien, con Paolo Buzardo, al mozo no, porque es el informal. Anota, Maí. Giuseppe Marotta. Sí, se juntó con Piero Auxilio y con Paolo Buzardo, que es el intermediario de este jugador en Italia. Ayer a la noche. Sí. ¿Está bien? Está muy bien, Seba, seguí. En las oficinas de este club, ¿quieren el club o el jugador? Primero el club. Primero. El club. El club es el Inter de Milán. ¡Epa! Este es nuevo, entonces. ¿Faletti ahí metido? El Inter no estaba, no tenía uno en el radar. A ver, ¿el Inter a quién quiere? El club es el Inter de Milán. Anoche, tarde, en Milán, me llega todo, Castillo. Se juntaron porque Paolo Buzardo, incluso lo cuento, hoy hablé con él, hablé con Paolo. Uh-huh. Hablé con Paolo Buzardo, habla muy bien español. Se juntaron. Dale. Paolo, italiano, Castillo, Paolo. Uh-huh. Se juntaron con Rafa Borré. Uh-huh. Rafa Borré está en la órbita de reunión. Anoche Milán y es más, en la reunión a Paolo le dijeron, nuestra prioridad es, y anoté todo, Felipe Caicedo, el ecuatoriano, juega en la Lazio. La Lazio le dijo 8 millones. ¿Cómo voy a tener 8 millones por Caicedo? Yo te doy 3 o 4 millones de euros. No. Esa plata por ahí va a Rafa Borré. Atención. El Inter de Italia tras Rafael Borré. Pero ahí River no tiene nada que ver. Le puede dar algún pesito, no mucho más. No, pero si había alguna ilusión, que creo que todavía la hay. Si había alguna ilusión, creo que se empieza a desmoronar, ¿no? Bueno. Rafa tiene un intermediario en Inglaterra que es Robert Pires, el ex campeón del mundo, y ahora tiene a este, Paolo Buzardo, se juntó ayer en Milán, en la dirección que la bomba se rió. Viale de la Liberación, Castillo. Es Vía de la Liberación, no Viale, es Vía de la Liberación. Vía es la calle. Vía de la Liberación. O sea que. Bruguelo, va a ver que es Viale. El Inter. Bueno. Vende a Lautaro Martínez, lo reemplaza con Borré. No sé, usted está metido, pero, bomba ahí. Igual me causa gracia que la bomba le cuestione los pases a Ruth, ¿no? Si yo no fallo. Va, listo. ¿Algún temita más, Eva? Tengo más. Vamos. Porque vengo cargado. Cuando parece que no pasa nada, pasan cosas. Sí, pasan cosas. La Fiorentina, pues todo tiene el glamour italiano, de Andrea Bocelli, Castillo. La Fiorentina. Me parece que preguntó por Nicolás de la Cruz. Bueno. Atención, porque me parece que puede venir una oferta, puede ser compañero Martínez Cuarta. Ahí se lo recomendó Urbizo. Ustedes anoten todo. Todo. ¿Qué más? Y me voy a ir, salvo que usted diga lo contrario, Castillo. Domingo para el hincha de River, que nos sigue en el mundo. Domingo 27 de junio, qué lindo, Estadio Inter de Miami. América de Cali River, primer amistoso. Bien. Miércoles 30 de junio en Orlando con Barcelona de Guayaquil. Y el domingo 4 de julio también contra Barcelona de Guayaquil en Orlando. Los tres amistosos de River en pretemporada. Te voy a dar los horarios. Viajan el viernes 18 a las 20 horas Orlando. Vuelven el viernes, el lunes 5 de julio, 20 horas de Orlando en charter. Todos los horarios en TNT Continental de la pretemporada de River, que hace los PCR martes o miércoles para viajar el viernes. Impecable, gracias Sebastián, completísimo como siempre. Viales de la Liberación.